¡Hola, Saiyans! ¡Bienvenidos al canal! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2, donde vamos a crear un nuevo personaje gracias a las llaves de personalización! Hoy le toca al marcianito, a Jiren, pero antes de nada, tenemos que agradecer a los nuevos miembros del canal. ¡Bienvenidos al canal de los Saiyans, a la Xenopatrulla de Dragon Ball! ¡Bienvenidos, Saiyans, al canal! Y bienvenidos a Dragon Ball, como no, Xenoverse 2. Bien, chicos, hoy vamos a personalizar un personaje, a crear un personaje de la nada oficial de Dragon Ball Xenoverse 2. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Gracias a estas llaves de personalización que se consiguen mediante eventos y que nos permiten personalizar nuestros personajes para obtener un diseño extraoficial. En esta ocasión lo vamos a hacer con el número 14, con Jiren, con el marcianito. Vamos a ver qué podemos sacar en este vídeo hoy. Así que, compañero, dale al botón de like y suscríbete, porque lo que vas a ver hoy va a ser realmente espectacular. Vamos a irnos a personalización de compañero y nos vamos a ir a buscar a Jiren. Lo tenemos aquí, tenemos al marcianito. Bueno, pues primero que todo, ¿qué os parece si miramos las habilidades y las desbloqueamos? Habilidad despertada, no podemos desbloquear nada. Yo a Jiren lo voy a hacer... A Jiren lo voy a intentar hacer lo más tocho posible, ¿vale? A Jiren lo voy a intentar hacer, gente, lo más tocho posible. Vamos a ver si podemos conseguirlo. Onda explosiva, retirada... Yo me voy a poner onda explosiva. Ataque definitivo, carga potenciada. Vamos a ver qué tenemos aquí. Ráfaga de volea al máximo. Muro mágico. Golpe ardiente. Combinación justiciera. Y victoria frenética. Voy a darle en golpe ardiente y onda de poder al máximo. ¡Puah! Es que aquí... Podríamos probar muro mágico, ¿eh? Podríamos probar muro mágico. Carga máxima. Pues yo creo que vamos a ponerle o carga definitiva o carga explosiva. Carga definitiva creo que está bastante bien. Meditación la vamos a conseguir con Jiren. Creo que sí. Creo que vamos a dejar... Meditación, tenemos impacto poderoso, tenemos combo de ondas de energía, tenemos disparo de energía, tenemos ráfaga de cañón de ki. Y luego estamos como habilidad choque de meteoros, pero tenemos el frenesí sónico, el gancho crítico, la aceleración variante, el bombardeo dragón y el puño sofocante. Voy a poner el puño sofocante. Me gusta el puño sofocante. Luego en estadísticas podemos ponerlo tipo equilibrado. Creo que se va a quedar tipo A, ¿eh? Tipo equilibrado, aunque compre esto, se va a quedar en tipo A. Y la super alma. La super alma es bastante importante. Bastante, bastante importante. Vamos a ver. Lo he dejado todo por eso. No perdonaré quien gane más a mis camaradas. Es imposible que puedas darme. Y voy a ganar como sea. Cuando te queda más ki que el adversario, potencia la fuerza de todos los ataques. Pues creo que nos vamos a quedar aquí. Nos vamos a ir al traje. Vamos a cambiar los colores, vamos a desbloquear los atuendos y las cositas. Y yo creo que vamos a hacer, lógicamente... A ver, podríamos hacer un montón de cosas, pero yo creo que lo suyo sería... hacer al hermano de Jiren, al marcianito, ¿no? Yo creo que habría que hacer al hermano de Jiren. Por tanto, yo tengo claro cuál va a ser... A ver, podría ponerle cositas así. En plan... Yo creo que así está mejor. Fijaos lo que os digo. Yo creo que así está mejor. Tenemos ya creado al marcianito, al hermano de Jiren. Lo tenéis aquí en la pantalla, como estáis pudiendo comprobar, con lo cual me parece algo realmente espectacular. Mirad el marcianito, cómo se nos queda mirando. Ojo, el marcianito, que nos puede... El marcianito puede... ¿Esto de comprar DLCs qué es? Descarga de información por última STP. ¿Cómo? Pero, un momento, ¿eh? Vale, paquete de... Vale, son medallas. Son time para Torora. Vale, vale, nada, 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 nada. Vale, pues tenemos al marcianito. Yo creo que lo tenemos ya personalizado lo que quería hacer en este vídeo. Ahora, lógicamente, tendremos que probarlo en una serie de combates, que yo creo que van a ir bastante, bastante bien. Voy a coger esto, que va a ser... Vale, caramelo.
¿Qué os parece si ponemos en marcha el combate contra el marcianito? Chicos, yo creo que estaría bastante bien, ¿eh? Hacer el combate contra el marcianito. Hay bastantes más personajes para personalizar y bastantes más cosas que vamos a ir viendo aquí en el canal, lógicamente. Pero yo quería traer hoy al marcianito porque me trae bastantes recuerdos, ¿no? Tenemos a Jiren aquí, tenemos la versión del marcianito y la versión normal. Está bastante bien. Me voy a enfrentar a mí mismo, gente. Me voy a enfrentar a mí mismo. No sé, lo veo. Vamos a probar este marcianito. Mira, God of Destruction. Ahí lo tenemos. Vamos a ver. Tenemos hemos hecho ahí meditación. No quería hacer meditación ahí. Bueno. Madre mía. Vale. Claro, es que yo soy muy fuerte. Perfecto. Golpe ardiente, muro mágico. Va a intentar hacerme daño mi personaje. Si no lo ganamos, es normal. Y vamos a hacer el golpe ardiente. ¡Ay, me lo ha parado! Me lo ha parado Mark Yoshin. Es que Mark Yoshin es súper épico, ¿eh? No os creáis, Mark Yoshin es súper épico. Vamos a intentar... Intentamos ir a por Mark Yoshin. ¡Ay! Si le llego a dar. Si le llego a dar, le hago mucha pupa, ¿eh? Si le llego a dar, le hago mucha pupa. Estamos viendo un combate brillante entre el hermano de Jiren y Mark Yoshin, ¿eh? Ahí está. ¡Uf! Ahí está, se lo come. Me ha gustado, ¿eh? Mira, estoy haciendo meditación. No, pero no he meditado nada. ¡Hala, me ha dado! Me ha dado. ¡La he parado! ¡No! Bueno, a ver, gente. Me podría haber dejado. Pero soy yo. Yo no puedo perder contra mí. Con lo cual, me ha gustado mucho este diseño del hermano de Jiren. Me ha parecido realmente llamativo. Me ha parecido curioso. Y quiero que lo valoréis, que lo votéis, ¿no? Lo tenéis en los comentarios. Me lo podéis poner. Ya sabéis, estas llaves se pueden conseguir en cualquier evento. Solo tenéis que ir y participar cuando estén activos los eventos. Y como ya digo, muchas gracias a los nuevos miembros. Podéis haceros miembros del canal, os iré mencionando, y activar la campanita para no perderos ningún directo de los que estamos haciendo últimamente. Muchas gracias por estar aquí, Saiyans, y por acompañarme en esta aventura. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima. ¡Chao!